Muy buenas tardes, amigos. Quisiera hacer una aclaración. Aquí en este programa no somos misóginos. Es decir, que no aborrecemos a las mujeres. Porque efectivamente los hombres son en mayoría los candidatos a los personajes principales. Pero esto es un hecho circunstancial, debido al azar. La prueba es de que yo estoy muy bien rodeado con dos beldades que serán nuestras próximas concursantes, Asunción y María Dolores. Y por otra parte, les prevengo que tenemos hoy una vedette de tomo y lomo, una vedette de armas tomar, porque tiene una personalidad. Esta mujer, yo como podría definirla, diría que es la Agustina de Aragón de nuestra canción. ¿Quién podía imaginar que este adorable bebé, bautizado con el nombre de María de los Ángeles, iba a convertirse en nuestra pantera nacional? Perdón, en nuestra leona, pues nació en agosto y bajo el signo de Leo. A la pequeña, más que el estudio, la subyugaba la poesía y el mundo de las bambalinas. Soñaba en ser Electra, en Antígona y quizá mejor la fierecilla domada. Su voz fue una revelación tardía, pero quedó de pecho pegó, Dios mío. Un tralalá que lo oyeron hasta en Siberia. Y fueron más tarde unas simples rosas en el mar las que la consagraron allende los mares, allá por tierras de América. María de los Ángeles, Santa María, no es otra que nuestra Maciel. La gran Maciel. Digo gran Maciel porque tiene el mérito de no ser ave de paso en este mundo tan pasajero de la canción. Es un ave que siempre está en el alero, siempre está en la cúspide, siempre renovándose. Renovarse o morir, este es su lema. Y en este caso hoy tiene otras virtudes que demostrarnos, virtudes que ustedes no pueden imaginar. Pero ahí está una bellísima y imagino que sagaz concursante, que se llama Asunción Hernández, ¿no? ¿Eres de Madrid? Sí, de Madrid. ¿Y a qué te dedicas? Pues ¿al cine, a la canción? No. Trabajo podría, en una ¿verdad? Oficina. Después de este programa, al cine, porque es guapísima. Trabajo en una oficina. ¿En una oficina? Lins. Sí. ¿Siniestra? No. La seguridad social. ya. No hagas acotaciones, déjalo. Bueno, dejémoslo, pero a Maciel la conoces sobradamente, me imagino, ¿no? O sea, que conoce su vida privada, todo. No, no. Ni falta que la hace, está aburridísima como todas. A mí me puede interesar como cantante, pero Es mal que hay una chica lúcida, ¿eh? Pero hoy tienes que ir más lejos, cuidado. Sabes que dispones de dos comodines. Dos comodines que pueden salvarte en caso de fallo. Que tienes que adivinar seis pruebas para llevarte el premio. Que hay acumuladas 75.000 pesetas. Y con la primera afirmación de Maciel pasan a 90.000 pesetas. O sea, que si adivinas las seis, te llevas el bote. Pues que tengas mucha suerte, Asunción. Gracias. Y vayamos ya al grano. Primera afirmación. Con el sonido de mi voz, soy capaz de romper una copa de cristal. Bueno, ustedes no sé si saben que yo soy capaz de romper esta copa que tenemos aquí con mi voz. No es una cosa nueva que se me haya ocurrido a mí. Yo lo copié de Ella Fitzgerald, porque la vi en un spot comercial, de esos de la tele, hace años. Entonces ella daba un agudo fuerte y la copa se rompía. Yo me puse a practicar, conseguí, bajo mi asombro, que la copa se rompiese muchas veces. Así que, por favor, no se muevan ustedes de su pantalla, porque yo ahora mismo voy a dar un agudito, me voy a echar un grito, y van a ver cómo esta copa que tenemos aquí se rompe. No se me muevan, ¿eh? Nadie puede resistir a Maciel, esto es lo que estaba susurrando, y Asunción es la que debe adivinar si es verdad o mentira. Para ello cuenta con un minuto de tiempo para interrogar a Maciel. Si no te hubieras dedicado a la canción ligera,
¿Podrías hacerlo con las condiciones que tienes en la ópera, por ejemplo? ¿Podrías interpretar alguna ópera? Podría interpretar determinadas áreas de ópera. O sea, no podría ser una soprano de coloratura, por ejemplo, como era María Callas, que canta todo tipo de áreas de uno u otro colorido. O sea, puede hacer mezzosoprano, lírica ligera, soprano, contralto, porque abarcaba mucho. Pero sí podría cantar, si me hubiera dedicado exclusivamente a eso, hubiera colocado la voz, habría cantado con la voz impostada, habría seguido estudiando con mis profesores, con el maestro Arnedillo, con mi profesora Dina Roth, y me hubiese dedicado a cantar con la voz siempre en una posición, podría haber sido una aceptable mezzosoprano. ¿Esta prueba sale siempre o a veces hay error? Quiero decir, de la copa queda íntegra. Hombre, depende de lo cerca que estés, de cómo lo proyectes, de cómo sea el agudo, ¿no? ¿En una habitación cerrada o al aire libre? Se puede hacer en una habitación cerrada y se puede hacer al aire libre. Bien, yo creo que ha pasado el tiempo y para orientación te puedo decir que el público opina, nuestro público, que ha apretado el botoncito, que es mentira en un 90% y verdad solamente un 10%. Ahora es a ti, Asunción, la que debes decidir, verdad o mentira, con comodín o sin comodín. Yo creo que es mentira. ¿Mentira? Sí. ¿Con comodín? No, sin comodín. O sea que valiente, Asunción, se lanza y vamos a ver si es verdad o mentira. La prueba. Bueno, y ahora van ustedes a ver, pero de verdad, cómo realmente yo he roto la copa. Vamos, la he roto porque me ha ayudado un amigo mío, que es un chico encantador con muy buena puntería, que se llama Joaquín. A ver, Joaquín, dispara. Uno se pregunta, Maciel, si la Fitzgerald la rompía de verdad. No la rompía no, de verdad. No hay nadie capaz de romper una copa de cristal. No, y además yo creo que al aire abierto menos. Bien. Y estaba claro que estaba al aire abierto, estaba en mi jardín. Bueno, o sea que ya en el bote, señorita, hay, con las 15.000 que vienen, con la segunda afirmación, 105.000 pesetas. 105.000 pesetas y pasamos a la segunda afirmación de Maciel. Soy coleccionista de cajitas que tengan algún interés histórico o especial. Bueno, pues aquí estamos enseñando una de mis manías, ¿no? A mí me da por coleccionar algunas cosas, no muchas. Hay gente que colecciona sellos, hay gente que colecciona tazas con plato de porcelana, cafeteras, yo qué sé, estufas. Tengo amigos que coleccionan máquinas de coser antiguas y su hobby es repararlas poco a poco. Una de las cosas que yo colecciono desde hace muchos años son cajitas, de estas cajitas que antiguamente se usaban para rapé, para guardapelo, para diferentes cosas. Entonces las he ido recogiendo de diversas partes del mundo. Hace varios años que ya no compro ninguna más. En una de ellas tengo, por ejemplo, tierra de la tumba de León Tolstoy, cuando fui a Rusia. Otra es de Cuba, hay algunas de México. Bueno, aquí os las enseño un poco y por dentro cada una tiene su historia. Algunas son regalos de amigos. Y esto es lo que queda, porque he regalado bastantes a gente que ha ido viniendo por casa. Muchas son las cajitas que hemos estado viendo, ¿eh? Casi un apartamento lleno de cajitas. ¿Es verdad o mentira que ella colecciona cajitas para rapé, para cosas insólitas, para guardar cabellitos quizá de su hombre enamorado? En fin, esto es lo que usted tiene que dilucidar, señorita Asunción. Dispone de un minuto de tiempo. ¿Cuándo empezaste a coleccionar estas cajitas? Pues hace unos cuantos años, no te puedo decir con exactitud cuántos, pero más de 10. ¿Y cuál es la que más cariño tienes? Pues una que viaja conmigo, que es de Carey, y donde llegué a tener guardadas 14 piedras, esas que se expulsan por el riñón, que expulsó un amigo mío en un cólico nefrítico en un viaje de Madrid a Murcia, y las fuimos guardando para enseñárselas al médico, y las fuimos numerando en unos papelitos, y poníamos piedra 1, piedra 2, y ya al llegar a una grande pusimos piedra madre, piedra reina, porque eran enormes. Y como las tuve de recuerdo mucho tiempo, hasta que un día una señora que vino a hacer limpieza las tiró, porque dijo, esto es una porquería. Dijo, pues será para usted, pero esto es un recuerdo sentimental. Esa es la que más cariño tengo. Ahora guardo horquillas para el pelo, ya las piedras me las tiraron. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas cajitas? Ay, no las he contado. ¿No sabes? No. Bueno, el tiempo no ha transcurrido. ¿Tiene alguna otra pregunta? Mejor dicho, está sonando ya el timbre.
Lo que podemos decir es que la cantidad, repito, es importante. Son 105.000 pesetas las que hay en el bote. El veredicto del público, aquí sí que está mitad y mitad. 50% opina que es mentira y 50% que es verdad. Asunción, ¿qué es lo que piensa usted? Yo pienso que puede ser verdad, pero voy a utilizar el comodín. ¿Verdad con comodín? Un comodín. Y la solución, que no es filmada, sino que vamos a tenerla por boca y gracia de Maciel. Adelante, Maciel. ¿Es verdad o es mentira? Es absolutamente cierto lo de las cajitas, lo de que hace más de 10 años que las colecciono, lo de que no sé el número porque voy regalando, voy guardando, se me pierden porque de repente me quito los pendientes para actuar y los meto en una cajita, duermo con tapones para los oídos, los meto en otra cajita, se me queda en un hotel, y lo de las piedras del riñón es absolutamente cierto. Bueno, Asunción, Asunción merece el aplauso porque ha tenido la vista, la habilidad de vislumbrar que era verdad. La lástima es que haya empleado ese comodín, pero en fin. Hay dos pruebas ya adivinadas, o sea que le faltan cuatro para llevarse lo que hay en el bote, que aumenta en esta tercera prueba a 120.000 pesetas. Tercera afirmación. Me gusta mucho el motociclismo y practico habitualmente trial. Bueno, algo que nunca he contado es que aparte de que a mí me gusta mucho la naturaleza, cuando me quiero relajar así, escobarme un poco, echar fuera la vitalidad que a veces me sobra, pues agarro mi moto de trial, que ven ustedes de aquí, y me vengo a dar unas vueltas por la Casa de Campo, por Majadahonda y por toda esta zona. Así que me voy a poner el casquito, voy a meter el pelo dentro. Temeraria, qué terrible es Maciel. No lo sabía. No, yo lo ignoraba, la verdad. Pero lo importante es que Asunción lo sepa y decida si es verdad o mentira después de interrogarte el tiempo reglamentario. Un minuto. Tiempo. Bueno, ¿qué tipo de preparación necesitas para hacer este deporte? Pues mira, te debes de entrenar un mínimo al principio de 4 horas diarias. Pero luego cuando, mira, el trial es fácil porque es una prueba de habilidad, no de velocidad, y la moto no es muy pesada, o sea que lo puede hacer cualquiera. Lo empieza a hacer la gente muy joven, o sea, por ejemplo, una prueba de mucha cilindrada o de mucha velocidad yo no la haría, pero no tiene nada que ver con la velocidad, es simplemente habilidad y perder el miedo. ¿Qué máquina normalmente utilizas? Bueno, pues yo no tengo máquina propia, o sea, suelo usar la máquina que ves aquí, pero que no es mía. Y no sé, ¿qué otros deportes practicas? Pues mira, nado, he montado a caballo cuando era pequeña, he hecho ballet clásico, bueno, algunos otros deportes y pruebas de habilidad que no son deportes. ¿Será verdad o mentira? Lo que opina el público es de que es mentira en un 70% y 30% que es verdad. Asunción... Yo creo que es mentira. ¿Mentira le queda un comodín? No, pienso que es mentira. Mentira valientemente sin comodín. Pues adelante la solución. Gracias. ¿Has pasado mucho calor? Mucho. Con mi mono de strip que te quedaba pequeño. Bueno, pues como veis no era yo, es Alfonso Sánchez Eguíbar, que en este día de calor pues nos ha hecho una pequeña demostración de todo lo que sabe hacer y espero que ahora sí, que me dé unas clasecitas y que me enseñe de verdad. ¿Verdad que todo el mundo podía imaginarse que era una prueba que le iba a Maciel? Bueno, aparte que me iba el mono era mío, ¿eh? Casi no cabía el pobre Alfonso porque era más ancho de hombro. Pero eso de montar en moto a ti no... No, pero en una moto así tipo... se puede perfectamente montar. En este caso no era yo, pero vamos,
Cosas más difíciles he hecho. Bueno, vamos a ver pues una prueba más femenina, la que va a suceder ahora, y que es la cuarta afirmación, para la que ponemos en el bote 135.000 pesetas. Adelante. Soy un amante de la cocina y puedo afirmar que soy una estupenda cocinera y que he llegado incluso a cocinar en conocidos restaurantes. Sí, realmente a mí la cocina me gusta mucho. Me enseñaron mis tías y mi madre. Hay una tradición familiar en casa de que las mujeres deben de guisar en su casa, y lo hemos hecho, vamos a la compra todas. Además a mí me gustan los mercados, esos mercados antiguos, que huelen mal. Los mercados, no los supermercados. Aunque a mi niño le gustan mucho los supermercados, por eso de ir en el carrito. Me divierte muchísimo cocinar. A lo mejor me habría gustado poner un restaurante, pero si no lo hago es porque seguramente los amigos se irían sin pagar, porque para eso son amigos, yo como soy amiga no les iba a reclamar, y además, como ustedes pueden ver, pues en las cocinas hace un calor de muerte. Pero en fin, de vez en cuando vengo a casa de mi amigo Lucio y me hago algún platito para los amigos. Están ustedes invitados cuando quieran. ¿Son las manos del chef o son las manos de Maciel? Esto lo que agudamente estaba mirando Susana, ¿no es cierto? Ay, Asunción, perdón. No, lo que pasa es que me he quedado pensando, sí puedo creer que seas buena cocinera, pero que te hayas dejado influenciar por las mujeres, me parece mucho, que eres más rebelde que todo eso, ¿no? Que la mujer no, pero la por cocina. Las mujeres de mi casa, o sea, la saga familiar. Bueno, dime cuál es la especialidad Tiempo, tuya. Tiempo, por favor. ¿La especialidad mía? En la cocina. Bueno, no, están por ahí soplando los del equipo que la paella. Hombre, no, yo soy asturiana, la especialidad es la fabada, el besugo a la espalda, me gusta mucho, aunque aquí me has visto preparando un pescado, no es lo que más me gusta a mí preparar, ¿eh? Lo hago para los demás. El tocino de cielo, que es un postre típicamente asturiano, las verduras, me gusta mucho, cocer una verdura en su punto no es nada fácil. Bueno, cualquier cosa, una carne con salsa, los dulces, aunque no me los como porque podría engordar. Pero vamos, la cocina es cuestión de dedicarle tiempo, cariño y que te guste. No, no tiene... ¿Normalmente cocinas en casa? Sí. ¿Qué prefieres, cocinar en casa o ir a un restaurante? Hombre, yo lo que quiero es tener gente alrededor para que haga las labores secundarias. Es decir, el guisar tú sola, luego tener que hacer de intendencia, limpiar toda la cocina, después servir la mesa, si somos 30, es muy duro. O sea que si lo haces en un restaurante, pues puede ser más cómodo, bueno, ¿no? O tener mucho servicio, Alberto. Sí, perdona que me interrumpa. Son 135.000 pesetas que hay en el bote. Verdad, 40%, está muy igualado. Y mentira, un 60%. Asunción, le toca decidir a usted. Voy a utilizar el comodín y yo creo... Y con esto... Es verdad. ¿Qué es verdad? No sé, ¿crees que yo me deje influir por las mujeres? Y son las de mi casa. Bien. Por su familia se deja influir una. La solución ha dicho verdad con comodín. Adelante. Soy Lucio y conozco mucho a Maciel. Doy fe de que es una gran cocinera, que ella viene, cuando siempre que viene a comer aquí a mi casa, sube lo primero a la cocina para ver qué cositas estamos haciendo y siempre ella pone su puntito de mira y dice esto está así, esto está asado. Además, ella hace muy bien la fabada asturiana, porque como es asturiana, una buena asturiana, pues ha venido hoy y ha hecho una fabada para unos amigos que ha salido sensacional. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Además, Maciel. Que es verdad porque me recogí el pelo porque se me había puesto la permanente erizada del calor. Y otro aplauso también para Asunción, que nos resulta una estupenda... Muy sagaz. Inteligente. La lástima es que ahora estamos en un momento crucial, porque Asunción ya está en la cuarta prueba, es decir, adivinado, le faltan solamente dos, pero ya esa cuerda floja, o sea que aquí es a todo riesgo, porque ya no le queda ningún comodín, pero yo confío, en fin, en que va a resultar vencedora. Dos pruebas decisivas, pasemos pues a la quinta prueba. Piloto globos aerostáticos. Hace 14 años me hicieron madrina de uno de estos globos.
Recuerdo que fue en Cuatro Vientos, no muy lejos de aquí. Hoy estamos en la provincia de Ávila y como desde entonces tengo una gran afición a ver las cosas desde las alturas, me he venido un ratito a pilotar, porque una de mis aficiones es pilotar globos. Así que si me acompañáis, nos daremos un paseo. Un minuto de tiempo, Asunción. Normalmente, pilotas este tipo de aparatos, ¿cuándo lo haces? ¿Necesitas unas condiciones atmosféricas especiales? Sí. ¿Vale? Bueno, los globos no suben muy bien si hace mucho calor. O sea, por ejemplo, se ve por la luz, por la intensidad, que eso era a la caída de la tarde. El viento tiene que ser favorable. Depende de cómo sueltes el gas, o sea, tienes que tener un control, por eso ves las palancas, ¿no? Depende de cómo sueltes el gas, va inflando, coge aire, sube más o menos, depende del lastre que tengas que soltar. ¿Eres aficionada a este deporte? Sí, bueno, porque es uno de los pocos deportes que me faltaba hacer y empecé hace 14 años, soy madrina de uno de ellos. Y me imagino que entre la gente aficionada, pues, conocerás a personajes populares. ¿Sabes no, de alguien? No, no, ¿no, no conoces? Conozco personajes populares. Conozco el Pira, que es... Bueno, ha expirado. Digo populares a nivel de que sean famosos, a nivel de... Asunción, para orientarla, le diré que el público está muy dividido también en este caso, que piensa que es mentira en un 60% y verdad en un 40%. Ya no dispone de comodines, entonces hay que jugárselo a cuerpo limpio. ¿Verdad o mentira, Asunción? Mentira. Mentira. Veamos si Asunción tiene razón. Ojalá. Adelante. Bueno, realmente sí, he sido madrina de un globo de estos hace muchos años y me he dado alguna y otra vuelta. Pero aunque mis manos estaban echando gas en esta ocasión, el cerebro y todo lo demás era del experto piloto que tengo aquí en las bombonas y que va a salir, que se llama Eduardo, alias El Pira para los amigos. Sale, Eduardo. Aquí os lo presento, que es el experto en globos. Yo decía lo que tenía que hacer. O sea, es verdad que yo iba en el globo y es verdad que me sacaba el globo. Bueno, lo que pasa que nos alegramos todos de ver que esta concursante tan sagaz va liberándose. Ya está en las últimas, está en capilla, te falta solo una prueba. Y piensa que hay 150.000 pesetas y con las 15.000 que vamos a añadir será ya una respetable cantidad de 165.000 pesetas. ¿Y si no se queda con 150.000? No, pues las 150.000 quedan en el bote y ella sale con este pequeño regalo de consolación. ¿Se podrá comparar bueno, con el viaje que se podía dar la De chica? Todas maneras, yo confío en que es capaz de triunfar, naturalmente sin nuestra ayuda. Nosotros tenemos que ser totalmente neutros. Pasemos a la sexta y última afirmación de Maciel. Tengo un sentido absoluto del tiempo al que puedo controlar sin necesidad de mirar el reloj. Tengo un control absoluto del tiempo que transcurre. Yo creo que esto te lo dan los años en el mundo del espectáculo. Te tienes que relajar de momento con mucha rapidez en un avión. Dices, bueno, ahora voy a relajarme 5 minutos. Y a los 5 minutos automáticamente, sin reloj, que nunca llevo reloj, me despierto. 10 minutos, me despierto. Han transcurrido ahora 15 segundos. Por ejemplo, entre canción y canción es muy importante saber los baches que se pueden crear. 20 segundos, digamos. Entonces hay que saber si interrumpes, si echas otra canción, si siguen los músicos, si paras para que te dé el tiempo del show.
30 segundos llevamos en este momento, medio minuto. Entonces yo creo que estos los años, la concentración, el hacer yoga, el hacer control mental, te hace adquirir esto. Es muy importante el poderte relajar y decir estos 5 minutos los aprovecho. 45 segundos llevamos. Y bueno, yo creo que esto es muy fácil, que con práctica cualquier persona, el cerebro humano es una máquina que controlamos poco, 55 segundos. Y que debemos de usarla más, es práctica y un minuto. Creo que si os lo proponéis en casa lo podéis conseguir. Es tener control mental, darle a la tecla, te relajas y seguro que a los 10 minutos, si es lo que te has propuesto, te despiertas, pero automáticamente, sin necesidad de despertador. Nunca he usado despertador en mi vida. Tengo una máquina perfecta. Curiosísima esta facultad, esta extraña virtud. Y ciertamente veo que no lleva pulsera, no lleva ningún reloj. No sé si es para la prueba, no le hemos pedido nada. Un minuto de tiempo, Asunción, para que puedas interrogarla. Bueno, ¿cuándo descubriste que eras capaz de hacer esto? Cuando ves que tienes poco tiempo y que lo tienes que controlar. Y luego, además, haces ejercicios de relajación, lo que se llama mind control, que lo hacen casi todos los ejecutivos ahora. Ha habido artículos en periódicos de gran tirada. Creo que es una cosa que se hace muchísimo ahora, el control mental. Pues yo, por cursos míos y prácticas de teatro, lo empecé a hacer hace un relativo tiempo, hace como 7 años. Pero no es nada difícil. O sea, creo que tú te conciencias, me tengo que despertar a las 7 o empiezas a contar mentalmente y puedes controlarlo. Sí, y trasnochas también. Sobre todo cuando trasnochas, porque entonces no duermes de una manera total y profunda. Estás en lo que se llama un duerme-vela y la máquina te sigue funcionando. ¿Cuántos segundos te crees que me quedan ahora del minuto? Te deben de quedar 10 segundos. Vamos a comprobarlo. ¿Suele? Sí. Bueno, esta sí que es una prueba decisiva, ¿eh? Y además extraña, ¿no? El público es muy incrédulo, está convencido de que es mentira en un 70% y que es verdad en un 30%, pero, es verdad o mentira, cuidado, porque aquí nos lo jugamos todo, Asunción, hay 165.000 pesetas en el bote y todo depende el que acierte o no, verdad o mentira. Bueno, yo creo que puedes controlar el tiempo, pero no con esa exactitud, ¿no? Yo creo que es mentira. Señores, Asunción dice que es mentira y ahí se lo juega todo. O sea que suspense y veamos si Asunción se lleva las 165.000 pesetas o quedan en el bote. Adelante. Bueno, y como veis, no llevo reloj. Los tiempos están muy difíciles. Los relojes son carísimos y una no se puede permitir ese lujo. Además que no, que es una prenda que yo considero inútil, que yo tengo aquí el control mental en la cabeza, 15 segundos. Y eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Querido cronómetro, déjame que te mire bien, que me ponga la gafa, porque si no me pongo la gafa, ¿cómo voy a saber yo de qué color son los lugares de ambiente donde todo es diferente y cómo los tiempos van a decirme cómo están los minutos? No puede ser. Los tiempos son muy difíciles y si no se gasta un dinero en el reloj, pues se lo tiene que gastar en la gafa, porque si no yo, ¿cómo habría podido ver el cronómetro? ¿O es que ustedes se habían creído de verdad que yo soy Superwoman? Hombre, no, hasta ahí podríamos llegar. Muy bien. Bueno, oye, déjame darte un beso porque esto realmente... Y después dirán que este concurso es difícil, también, perdona. Vamos, la chica que se da un dinero se va a ir a las Bahamas, por lo menos. No te vayas a las bueno, las 165.000 pesetas, señorita, en los bastidores le serán entregadas por nuestro productor y nos felicitamos de tener el encuentro con una candidata tan inteligente, tan bella, tan hermosa y tan y sagaz. Lista, ¿eh? Y sagaz. Y además, ¿qué va a hacer? Perdone, es indiscreto preguntar.